Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Damien Asher, el número 9 si nos vamos en orden correlativo, y el podcast número 6 de Security Week. Empezamos esta oportunidad de una manera totalmente distinta, con el tema Deadly Past, bueno, del grupo Deadly Past, con el nombre Memories, debido a que esta semana fue totalmente cambiante en el área de la seguridad. Los dejo un momento con el tema. Remember shows kids off good. Might be so thin theater. Stand there, let's cheer up the great shape makes things a little better. Everything has to go by time. Roman catch me in town with the ladders. Stand there outside of fine. Room kids, just me. Get an eye of my memories. Let's Como sabrán, estuvimos con el anterior podcast después de medio mes, al cual lo tuvimos nuevamente. Se me fueron dos detalles conforme estaba realizando los podcasts. El primero fue de que Geo Hot, exactamente George Hoots, aquella mente brillante para mí, la cual a una corta edad ha sido la primera persona en desbloquear el iPhone y que para cualquier persona puede usarlo en cualquier operador, ¿no? Siendo totalmente compatible. Esta persona, como lo quieran decir, ha sido el capaz de romper la seguridad de PlayStation 3 a través de un análisis de ingeniería inversa, es decir, de tratarlo de hacerlo al revés. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo bien práctico. Ustedes se preparan un plato de comida, se ponen a servir el arroz y ponen sal y condimentos extras. La ingeniería inversa trata de descubrir, en base de catalogando, viendo lo que se haya hecho, degustando, identificar qué componentes tiene este arroz. Entonces, más o menos se entiende por ahí va. Lo que hizo George Hotz, a partir de ahora, fue publicar las claves, y esto recibió una demanda judicial que le lleva a que no puede tocar, si mal no recuerdo, ninguna PlayStation y no puede hacer ninguna referencia a Sony. Todo eso le ha llevado a que vaya a trabajar en Facebook y Google en varios cargos. Recientemente dejó Google y empezó a modificar su propio vehículo. Era un Acura ILX de este año, para convertirlo en un auto autónomo. Es decir, que él lo ha hackeado de tal forma que es capaz de ser un automóvil inteligente, conducir por sí solo y demás. Él fundó una empresa, la cual es Comma.ai, y ha traído infinidad de inversores. ¿Quién no va a invertir en alguien que tiene semejante potencial, no? Ha recibido más o menos aproximadamente 3 millones de dólares en una primera ronda de financiación. Lo que él quiere, ya para terminar, es vender un kit que convierta cualquier equipo fabricado desde el 2012 en adelante en un vehículo autónomo, semiautónomo, como en los vehículos de Tesla actuales. Les voy a dejar un video en la descripción de este tema en el cual se muestra cómo está haciendo el manejo automático, ¿no? Que pueda aparcar solo y manejar solo. Él lo que quiere es que después se pueda adicionar a cualquier vehículo y que se pueda entablar unas interfaces específicas para este kit que va a vender. La anterior semana no lo llegué a ver y se me fue sobre un ransomware. Creo que desde que iniciamos los podcasts no ha habido uno que no hablemos de ellos. Este ransomware es Jigsaw. ¿Se acuerdan de la película, de esa película en la que aparece el hombre vestido de la máscara y empieza a hacerse la burla, es decir,
Más que dos de la franquicia Saw, que me acordé el nombre, ¿no? En el que si quieres sobrevivir tienes que matar o mutilarte. Este carácter, este personaje apareció en los equipos, así como lo oye. Ya no solo va a secuestrar tus archivos, ni tampoco solicitarte para el rescate, sino que ahora empieza a borrar datos conforme vayas pasando el tiempo. Oh, exacto. La extensión que maneja es Fun, la cual llegaría a ser en inglés diversión. No, la persona que lo ha hecho, ¿quién habrá sido? Es bastante gracioso y tonto a la vez, muy intrusivo. Lo que hace este ransomware es obligarte a pagar $150 en bitcoins. De lo contrario, tus datos son olvidados a cierto tiempo. Esto es algo que nos mencionó Erival hace dos semanas atrás, del ransomware de la policía. No sé si se acuerdan, el cual cada cierto tiempo te pedía que tú uno pueda pagar y demás. Pero aquí hay un punto. Ya han encontrado una cura. Son desarrolladores que lograron que lo que se tiene que hacer es lo primero cerrar todo proceso relacionado con el ransomware. Firefox, DRPX.exe, lo que va a evitar que los archivos sean eliminados. Que pide ejecutar, piden que ejecutemos msconfig para iniciar el inicio automático de Firefox. Luego tenemos un ficherito que se llama Jigsaw Decrypter. Lo descargamos y una vez que procedemos tenemos la opción de hacer un Decrypt My Files. Y con eso podemos enterrar, desenterrar y liberar nuestros ficheros. Bueno, esto era de la anterior semana que se me fue, me olvidé. Comenzamos con lo de esta semana. Vamos a ir un poco random. QuickTime. Es momento de desinstalarlo si lo tenían en sus equipos, ya que Apple ha dejado de ofrecer el soporte para entornos Windows y deja algunas vulnerabilidades sin ser resueltas. Ambos problemas han sido reportados a Apple. Los problemas específicamente, los que ocasionan estos problemas, valga la redundancia, fueron identificados el 11 de noviembre del 2015 y han sido conocidos a la gran manzana. Pero ¿qué sucede? Que no tuvieron ningún fix. Así de simple, les valió un pepino. Pero aquí hay algo interesante, que Trend Micro, la firma, ha indicado que hoy en día no hay ataques activos que aprovechen esta vulnerabilidad. Pero sin embargo, nunca van a ser parchadas. Eso no quiere decir que dentro de poco no haya una explotación de estas vulnerabilidades. Así que por lo tanto, estás en Windows, quita QuickTime. Por otra parte, se ha identificado denegaciones de servicio en Asterisk, a lo cual han publicado dos comunicados en el cual indican cómo qué es lo que tiene que proceder. Para los que no sepan, Asterisk es una central telefónica, ¿no? Es totalmente código abierto, que sirve para hacer manipulación y dar servicios de llamadas y adicionales. Son dos vulnerabilidades las cuales que se han hecho las actualizaciones a la 13.8.1 y el Certified Asterisk 13.1, que van a solucionar estos problemas. Por cierto, si tú estás escuchando este podcast, esto ya fue expuesto el día sábado o domingo, si mal no recuerdo. Continuando, como les comentaba la anterior semana, liberaron para el cifrado Petya. Loki evolucionó, el bendito ransomware que llegó a Latinoamérica, y encontraron una cura para prevenirlo. Adicional a todo ello, les comento que muchas veces se infectan y no saben con qué tipo de ransomware han sido infectados.
Para ello se ha creado un sitio, el cual es ID Ransomware. Bueno, el nombre es id-ransomware.malwarehuntersteam.com/index.php. Les dejo abajo en la descripción. En el cual ellos han, debido al incremento que ha habido de infecciones por ransomware, han implementado un pequeño sitio en el cual uno sube una muestra del fichero cifrado, y lo que va a hacer este servicio de una manera totalmente gratuita es devolvernos por qué ransomware está siendo infectado tu equipo. Hasta ahora detectan 52 diferentes tipos, incluyendo CryptoVault, la Crypter, Loki y el último Jigsaw que hablamos al principio. Lo que tienen que hacer es la nota que les deja el raso y un ejemplo de un fichero que está cifrado. Suben los dos ficheros y según ello les van a indicar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que tiene. ¿No? Una buena noticia para cualquiera que tenga la pequeña duda de qué es lo que está pasando. Ahora, esto lo voy a dejar mejor, este tema de Hacking Team, para el final del podcast. Mientras tanto, vamos a ir continuando. Les comento que se ha identificado que las cámaras de Amazon, las que venden, están infectadas por un ransomware. Esto ha sido por un investigador, Mike Holsen, que descubrió que todos los CCTVs estaban viniendo con malware preinstalado. Escogió un sistema de vigilancia, un CCTV, lo analizó y vaya sorpresa, encontró en el panel de administración un iframe oculto, el cual apuntaba a un dominio brents.pl, que ha sido un dominio utilizado en campañas de distribución allá por el 2011. Que esto quiere decir que uno de esos equipos ya haya sufrido una alteración previa y que estén formando parte de una botnet, vigilancia. Les dejo en su lado. Por otra parte, BlackBerry, por si acaso aún sigue viva, es uno de los primeros fabricantes que ha tenido un nivel de seguridad bastante elevado, si mal no recuerdo, y actualmente es uno de los más fuertes. Ha sido el primer fabricante en proporcionar en todos los móviles el cifrado de extremo a extremo, no de punto a punto. Y aquí viene la noticia que un nuevo informe de esta compañía indica que BlackBerry ya dio el acceso a los dispositivos a la policía allá por el 2010, indicándoles qué es lo que está sucediendo, qué es lo que hace. Esto se da porque durante un juicio en un asesinato en el 2011, la policía montada reveló que habían logrado descifrar exitosamente 1 millón de mensajes entre dispositivos BlackBerry utilizando la clave de cifrado. Ahí se pensaba de cómo consiguió la policía esta clave global, cómo lo han hecho, qué ha pasado. Y recién ha salido a la luz de que la BlackBerry estuvo ayudando a los gobiernos. Ups. Así que ya sabemos que nunca podemos confiar en nada. Y como les comentaba la anterior semana, el FBI sí pagó a una empresa de seguridad informática para crear un exploit zero day que permitió hacer el password crackear, como lo quieran decir, al iPhone de San Bernardino. Estoy diciendo de manera correcta. Sí, San Bernardino. Así que los rumores de esto yo creo que va a ser para un buen debate lo que vaya a suceder. Casi ya para terminar este podcast. ¿Se acuerdan de Hacking Team? Ese grupo de seguridad informática, la empresa italiana cuya principal finalidad era crear software para espiar y vendérselos al mejor postor de una manera legal. Estaban incluidos varios países de Latinoamérica, España, Chile. Perdonen si me estoy viendo alguno, pero se dio de esa manera. Sucedió hace 8 meses, 9 meses, fue en julio del 2015 del año pasado,
que ha sido un ataque informático contra sus servidores, liberaron un liqueo general, son cerca de 400 gigas de información privada sobre la empresa. Pero aquí sucede un detalle: el día domingo alguien posteó, un hacker que se hace llamar Phineas Fisher, supuestamente, ya que esto es un rumor, no se puede aseverar que haya sucedido así o qué es lo que haya sucedido, explica en un pastebin cómo ha logrado este ataque. Es que lo que hizo él, les voy a contar así un resumen, que lo que hizo él fue aprovechar la novedad del día cero para lograr acceso a la red interna, que hasta ahora no ha sido solucionada. Entonces, esta persona, este hacker, este analista de seguridad, como lo quieran decir, todavía no lo ha expuesto debido a que no quiere que se divulgue el Zero Day, ya que hasta ahora no ha sido subsanada. Una vez dentro de la red local, después de acceder, comenzó a moverse calmadito, como un gato, sin hacer mucha bulla, y empezó a obtener información de todos los servidores. Descubrió base de datos bajo MongoDB vulnerables. Muchas veces estamos muy acostumbrados a tener la seguridad en servidores MySQL y no en servidores SQL y no en NoSQL. De aquí tenían información importante de respaldo, usuarios, contraseñas, que en teoría son personas conocedoras del área y expertos en seguridad, pero como se dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. Nunca hay que escupir muy alto porque tarde o temprano va a bajar. Lo que sucedió es que consiguió contraseñas de Posi, el cual era el sysadmin, por decirlo así. Accedió al código fuente del sistema de control remoto, su RAD que manejaban para Android y demás dispositivos, el cual estaba en una red aislada. Lo que hizo él fue obtenerlo, bajarlo y liberarlo. A lo que menciona en este documento es que durante 100 horas aproximadamente él pudo navegar sin ningún problema. Atacó, paseó como Pedro por su casa e hizo público el ataque desde la propia cuenta de Twitter de la compañía. Yo esto no me acordaba haber visto, la verdad. Lo que hizo él, como les comentaba al principio, 400 gigas de información confidencial de la empresa, correos, código fuente, de las herramientas, informes financieros, lista de clientes, todos ellos los cuales estaban con él. Phineas ha esperado 8 meses para explicar lo que haya sucedido. Él trató de pensar que iban a dejar después de esto, pero esta compañía aún sigue, a pesar de todo, dando estos servicios. En este documento es bastante interesante, ya que dice cómo protegerte usando Tor, cómo hacer los análisis. Y lo más interesante es que lo pone en español. Para todo aquel que quiera leerlo, los voy a dejar en el abajito para que lo puedan. Abajito. Bueno, abajo en la caja de comentarios. Y a veces igual en el blog. La firma Hacking Team no han dado ningún resultado. Y según lo que he logrado leer, para mí entender, es de Phineas Fisher. Me recuerda a Phineas y Ferb. Él indica que esta vulnerabilidad sigue disponible. Les está mandando como una pequeña alerta para decirles o cierran la vulnerabilidad y dejan de trabajar o qué está pasando. Quería terminar este podcast con este tema para cerrarlo. Espero que les agrade estos audios. Espero que les agrade el proyecto en sí de Damien Hachelle. Espero sus comentarios, sus sugerencias. Estamos empezando, estoy aprendiendo y quiero llegar con este proyecto un poco más allá, tener una relación más directa.
Sin más que decirles, gracias a todos por escuchar, que tengan una buena semana. Estuvimos escuchando el tema de Protologic Podcast y al principio del podcast estuvimos con The Athlete Past Memories. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Ah, no se olviden, tenemos el 30 de abril Seguridad Perimetral, un nuevo hangout que después estará disponible en podcast. Buenas noches. Remington ducks me a little ladder. Down there, I'm a sailor, I'm crying.